Hello, good evening, everybody. Hello, Cristina. Good evening. Hello. Let's see, we're waiting for the rest. Vamos a esperar un ratito el resto. Okay, so good evening. We're going to start. Vamos a comenzar con formas de preguntar cómo están, ¿verdad? Eso es bien importante ya que pues no se los he preguntado abiertamente a todos, but there are different forms or different ways to express that. So here we have, tenemos acá esto lo del. In this case, we have formas de preguntar cómo estás. And here we have how are you, that it is the most common, it is the most common form, but we can say as well, how are you doing? How do you do? How is it going? Or what's up? The last one, what's up, esa última, es un poco más informal, de igual manera como how are you doing, pero siempre pues son bastante prácticas y se utilizan el día a día. So, let's practice. Vamos a practicar. How are you? How are you doing? How do you do? How is it going? What's up? Okay, so let's practice with Alejandra. Okay, Alejandra. Utiliza cualquiera de esas preguntas para, pues, este... Bueno, para usarlas conmigo, ¿verdad? Para preguntarme cómo estoy. ¿Ok, Alejandro? Hi, teacher. Mm-hmm. How are you? Well, I'm cool. Thank you. Excellent. Let's see now, Luis. ¿Ok, Luis? Pick one of these questions. Selecciona cualquiera de estas preguntas y házmela. Por ejemplo... What's up? I'm perfect. Thank you. ¿Ok, Karina? Good evening, teacher. How are you doing? Well, I'm doing okay. Thank you. Now let's listen to Vladimir. Okay, Vladimir, pick one of these. Selecciona uno. Hello, teacher. Where are you? Well, I'm very good. Thank you. And Veronica, select one. Hello, how are you? I'm pretty good. Thank you. And now that we have like very clear idea, tenemos como una idea muy clara de cómo preguntar cómo estás, tenemos la siguiente y es una forma, bueno, son different forms to say bien. Normalmente, siempre utilizamos la primera, how are you? Y pues, este, por, digámoslo de esta manera, por inercia, contestamos fine, y no necesariamente debe de ser esa siempre la respuesta. Besides fine, además de fine, podemos decir perfect, fantastic, terrific, aunque terrific se escucha como terrible, significa pues bastante bien. Awesome, oh, ¿verdad? Awesome, con M al final. Awesome, great, que es genial. Awesome es, pues, es como increíble, ¿verdad? Entonces, todas estas son formas de decir bien, ¿ok? So, tenemos fine, ok, let's practice, fine, perfect, fantastic, terrific, awesome, great. Ok, así que le voy a preguntar a algunos de ustedes, voy a utilizar estas preguntas y ustedes me pueden decir cualquiera de esas, ¿ok?
So let's listen to Alexis. Hello, Alexis. How are you doing? Also, teacher, and you? Well, I'm fantastic. Thank you. Now let's listen to Ana del Carmen. Hello, Ana. How are you doing? Hello, teacher. Perfect. That's nice. It sounds good. Jimmy, how is it going? It's perfect, teacher. Well, that's nice. Now let's listen to Raul. Raul, how do you do? Great. Good. Thank you. Now let's listen to Jonathan. Hello, Jonathan. What's up? Hi, teacher. How are you? Well, I'm fantastic. And what about you? I'm good. I'm very good. That's nice. Thank you. Now let's listen to Christina. Hello, Christina. How are you tonight? Hello, fantastic. Well, that's nice. Good. Bien, ya que tenemos esta forma de decir bien, no siempre estamos pues bien, ¿verdad? Sino que a veces también estamos, pues, digamos, mal. Para decir mal, podemos decir bad, podemos decir unlucky. Lucky significa suertudo, ¿verdad? O con suerte. Unlucky es como pues, de malas, ¿verdad? Terrible, que significa terrible. And miserable significa miserable, pero no creo que estemos a tal punto, ¿ok? So, bad, unlucky, terrible, miserable. Vamos a escuchar un par de estas palabras, a ver si Karina nos ayuda eligiendo una. Cualquiera, Karina. Select one of these. Unlucky. Good. María, what about you? Can you select one of these words, please, and pronounce it? Terrible. Terrible, that's good. Good pronunciation. Hello, Raquel. Can you pick one of them, please? ¿Puedes seleccionar cualquiera de estas? No, bad. Okay, bad. Excellent. That's it. So there are different forms to say bien. Okay. So if you are good, si están fine, si están bien, good. If you are bad, si no están, si están mal. Y si queremos decir más o menos, decimos more or less. Okay. Normalmente se dice so-so. So-so. Así. O podemos decir not bad. More or less significa más o menos. Literalmente significa más o menos. More es más, or, o, less, menos. So-so es como que, como decimos, dos que tres. O mazo, ¿verdad? Not bad es como, nah, nada mal, ¿ok? So here we have more or less, so-so, not bad. Y en este caso, pues, tratar de pronunciarlas bien, ¿verdad? Tenía un amigo que decía moroles, but it is not moroles, it's moroles. Ok, vamos, es hora de, sin ver el cuaderno, ¿verdad? No vean el cuaderno, sé que algunos de ustedes anotaron. Necesito que me mencionen al menos dos palabras de las que hemos visto, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen un cerebro bastante activo, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con Verónica, ¿ok? Hello, Verónica. Two words. Uh-huh. Puedes mencionar, o ya sea pregunta, si dices una pregunta, o pueden ser frases, perdón, o palabras, ¿ok? Miserable. Miserable. Bad. Ok, thank you. Miserable and bad. Thank you, that's good. Cristina, you go. Cristina, and then Alex. Fantastic. Uh-huh. Fantastic and... Tienes que decir dos. And bad. And bad, good. Alexis, and then Ana. Also, fantastic. Awesome. Good. Okay, Ana, and then Maria. How are you? Perfect, fantastic. Okay, that's good, thank you. Maria, and then Karina. Bad and lucky. Good. Karina. Fine, more or less. Good. Luis Mejia, and then Jimmy. Perfect y great. Good. Jimmy and Raúl. Fine, unlucky. Good. Okay. Raúl and Vladimir. So-so, fine. Nice. Vladimir and Raquel. Terrific,
So-so. Terrific and so-so. Thank you. Raquel and Jonathan. Not bad, more or less. Good. Not bad or more or less. Jonathan, you go. You're looking not bad. Mm-hmm. That's good. Well, Alejandra, do you remember one? ¿Te recuerdas de alguna? Fantastic y unlucky. Mm-hmm. Fantastic and unlucky. Okay, that's good. Bien. También tenemos diferentes formas de preguntar cómo estás, ¿verdad? Por ejemplo, María, ¿te recuerdas? Do you remember any other form to ask how are you? Mm-hmm. Yes, how do you do? How do you do? That's good. Alexis, do you remember another form or another way to ask how are you? How are you doing? Okay, how are you doing? Mm-hmm. Es como how are you, solo que el doing. Okay, Karina, do you remember another one? Tú puedes. I only remember how are you doing. How are you doing? Oh, okay, good. Luis Mejía me mencionó una, ¿verdad? Another that was different. Mm-hmm. Sorry? What's up? What's up? Mm-hmm. That's good. So in this case, I'm going to check the attendance list. We have now like a very clear idea how to ask, how are you? How to respond or how to answer. Fine or what? Terrific, fantastic. Así que las próximas veces que yo les pregunte how are you, de ahora en adelante siempre les voy a estar preguntando how are you, how are you doing, how do you do, cualquiera de esas preguntas, ustedes ya no me van a decir solo fine, ni me van a decir good, a menos que me digan pretty good, o que me digan pues excellent, o terrific, awesome, more or less, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de que podamos pues variar en nuestro vocabulario y no decir siempre las mismas palabras, ¿ok? So, the attendance list, we start with Alejandra. Hello, Alejandra. Hi. Hi. Alexis. Alexis. Hello, teacher. Hello. Thank you. Ana, Cristina. Yes, Cristina, you are there. Sí, está por aquí. Okay. Present. Okay, thank you. Ana del Carmen. Perfect. Good. Thank you. Astrid. Hello. No. Vladimir. Hi. Present. Thank you. Edwin Antonio. No. Ah, here we have. Present. Hello. Thank you. On time. A tiempo, mira. Evelyn. Marlene. No. Irma. Mayela. No. It's not here again. Jenny Guadalupe. Mm-mm. Jonathan. Yes, Jonathan. You are there. Yes. I'm eating. Thank you. Karina. Noemi. Yes. Present. Noemi. Good. Noemi. It's different name. Es como un nombre bien contrario de Karina. Okay. Como que Karina es de buena persona y de. Y Noemi también es de buena persona, no te preocupes. Carla, easy. Present. Ah, okay. Thank you. Luis? Yes, right? Present. Thank you. Maria Elena? Here. Okay. Maria, one question. Where do you live? I'm sorry. Where do you live? Do you live in Libertad? Yes. I live in Ciudad Arce. Are La Libertad. Are you a singer? No, I'm married. No. Singer, that an artist, yeah, a person who sings, alguien que canta. No. Why? Because I know a person from La Libertad, and whose name is Maria, and she is like, she's similar to you. Te parece bastante. You look like her. Te ves como ella, entonces, y ella es cantante. ¿Verdad? Entonces está un grupo de música. Ajá. Yo porque soy músico y también enseño pues música, entonces por eso es que la conozco y dije, tal vez María le debo pisto. Okay. Thank you. Okay. You no. Pay me. No. Ajá. Sí, ¿verdad? No. Norma is not here. No está aquí Norma. Raquel? Yes. Mm-hmm. Present. Yes, thank you. Raúl? Present. Yes, thank you. Wendy?
No. Okay. And Jimmy. Okay. Present teacher. Hello. Thank you. Okay. Good. So now we have to move. Tenemos que avanzar. And so. Okay, I'm sorry. Just give me 1 second. Mm-hmm. Okay, now here we have the contractions. Tenemos lo que son las contracciones. Y en este caso, creo que ya las sabemos, ¿verdad? I am, I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. She. It is, it's. We are, we're. They are, there. I'm going to pick one of you. Alguno de ustedes lo voy a elegir. Y me dicen cualquier, ya sea completo, I am, I'm. Puede ser en orden o en desorden, depends on you. Okay, we start with Jonathan and then we go with Veronica. Okay? Okay, the first one. Go ahead. I am. I'm. Okay, easy, right? Okay, Veronica and then Maria. The second. You are, you're. Okay, good. That's nice. Maria and then Ana. He is, his. Nice. Another Carmen and then Jimmy. She is, she's. Mm-hmm, good. Jimmy and then Christina. They are there. Nice. Christina and then Karina. Mm-hmm. It is, it's good. And Karina, the last one. We are, we're. We're. Mm-hmm. Se escucha como we're, como raro, ¿verdad? Uh-huh. Literalmente se escucha como raro, como we're. Okay, thank you. Now here we have the affirmative and negatives. So this is like a previous topic that we already studied. Ya lo estudiamos. So remember, I am Natalie. I'm Natalie. Okay, I'm not Natalie. I'm not Natalie. Okay, en este caso, solo tengamos claro, we have affirmative and negative. And a keyword for negative is not. Una palabra clave para las negativas es la palabra not, ¿verdad? Entonces, en este caso, siempre vamos a decir you are not, no vamos a decir you not are, ¿verdad? So, now we have the affirmative and negatives. For the rest of pronouns, tenemos también las oraciones afirmativas y negativas para el resto de pronombres. Por ejemplo, we, you, they, ¿verdad? Y sabemos que aquí es we are not, we are not, y así sucesivamente. ¿Ok? Just to mention, do we have questions? ¿Tenemos algunas preguntas, dudas con respecto a esto? ¿A este tema? Sé que es fácil, pero a veces hay complicaciones, hay un par de dudas. But, ¿ok? So, here we have questions. We have two types of questions. Tenemos dos tipos de preguntas. Siempre, siempre, en toda la vida hay dos tipos de preguntas. We have closed question or open questions. ¿Alguien sabe de qué se trata? Las preguntas cerradas y preguntas abiertas. Closed questions, open questions. Do you have any idea? ¿Tienen alguna idea? In Spanish or in English? Depends on you. No. Las preguntas abiertas son las que se pueden responder con nuestra opinión o cualquier cosa y las cerradas son con sí o no. Yes, that's true. Eso es verdad. Como que le debo dinero a la tocaya de María. Vaya, en este caso tenemos las open questions, como dice Karina, los utilizamos nuestra opinión y podemos utilizar diferentes formas para responder. Ejemplo, cuando nos preguntan por nuestra opinión o nos preguntan por alguna tarea o algo que tenemos que hacer, nosotros ponemos excusas. Entonces, como que es bien diferente a solo responder sí y no, que son las preguntas cerradas. Closed questions are the ones whose answers are yes or no. Las respuestas solo son sí o no. Un ejemplo, si pregunto... si le pregunto a Jonathan, are you Superman?
Superman? No. No. Ok, entonces ya me dijo no, ¿verdad? Entonces sí le pregunto a Edwin. Edwin, are you single? ¿Soltero? No. No. Ok. No. Ok, good. Thank you. Sí, hay que responder bien, si no, nos regañan, ¿verdad? Ok, eso tenemos yes, no. Remember, yes, no. Son preguntas cerradas. Ahora, las preguntas abiertas es, por ejemplo, una sencilla. Ok. Sandoval, what's your name? My name is Alexis Sandoval. Okay, that's good. Thank you. Now, here we have Lopez. What's your name? My name is Veronica. Okay, my name, con M, Veronica. Good. Ahora, Maria, what's your last name? Apellido, what's your last name? Romero. That's nice. Now, Raul, what's your last name? Moreno. That's good. I am Moreno, or my last name is Moreno. So in this case, can you notice that it is the same question, but different answer? Es la misma pregunta, pero la respuesta es diferente. En este caso, quiero comentarles que las preguntas es la parte más importante de una conversación. Una conversación puede estar entretenida o aburrida, but that depends on the questions. Depende de las preguntas. Comenzamos con closed questions. Comenzamos con las preguntas cerradas. Y en este caso, pues, necesito que pongamos atención prácticamente en el acento, the accent. Debe de sonar como que pausamos y estamos indirectamente estamos pidiendo pues la respuesta. No vamos a decir are you receptionist, sino are you receptionist, are we students, are we in the park. O sea, si se dan cuenta, voy avanzando y hago una pausa. Are they in school, is she a manager, are you colleagues, is he a truck driver. Okay, so are you receptionists? Are we students? ¿Se dan cuenta las students? Are we in the park? Are they in the school? Is she a manager? Are you colleagues? Is he a truck driver? So let's listen to some of the questions. Okay, Karina, you start. Pick one of these questions and pronounce it, please. Are they in the school? Are they in the school? Mm-hmm. Nice. Jimmy, please. Anyone. Is she a manager? Mm-hmm. Is she a manager? Mm-hmm. Entonces le pueden poner un poquito así como de salsa, como de picante, ¿verdad? Para que se escuche así y no así sin ganas. Jonathan, please, go ahead. Are we in the park? That's perfect. Vladimir, please. You are a student. Okay. Aquí sería, en este caso, are we students? Mm-hmm. ¿Puedes repetirla? Can you repeat, please? Are we students? Yes, Vladimir. I were a student. Are we students? That's nice. Good. I were a student. Yeah, perfect. That's nice. Raul, please. Are we in the park? Mm-hmm. Nice. Edwin, please. He is a truck driver. Ok, como es pregunta, comenzamos con el is. Sería, is he? Is he? Mm-hmm. Okay. Again. Okay, otra is vez. Is he mm-hmm. a truck driver? A truck driver. That's nice. Perfect. Raquel, please. Are you receptionist? Okay, are you receptionist? That's nice. And Luis. Yes, Luis, are you there? Is he a truck driver? Is he a truck? Good. Truck driver. That's nice. Vamos a recordar que aquí el plural es importante. Students, ¿verdad? Students, no es student, no, students. También es importante recordar, it is important to remember truck, okay, truck. Mm-hmm.
And yeah, maybe that's. So here we have some examples. I need you to pronounce affirmative and negative. Okay. And vamos a hacer eso. Afirmativas, negativas y las interrogativas. Después vamos a un ejercicio, pues, de práctica, de pronunciation. Pero necesito que veamos eso para que tengamos claro. Depende de eso también mucho los ejercicios que hay que hacer después de cada clase. Como les repito, ¿verdad? Son como 5 preguntas que les hacen, que es una tarea después de cada sesión. So, can you see? Here we have affirmative, negative, question. Okay. So, any volunteer? Aquí vamos con voluntarios. Okay. Can you notice that they are quite simple? Son bastante simples, ¿verdad? Okay, Raúl. Yeah. Okay, you have to activate your microphone. Turn on. Yes. Number one. Okay, go ahead. He is a receptionist. Yes. He is not a receptionist. Okay, good. And the question? Is he a receptionist? Perfect. That's good. Thank you. Y lo voy a anotar, pues, de un solo. Así que, si es, tenemos bastante claro esto, que son el tema, pues, de preguntas. Y antes de esto, quiero mostrarles este cuadro. Raúl lo hizo bien. Creo que tenemos un poquito de claridad con esta. Para las preguntas, siempre vamos a escribir el are, el is o en el caso am. O sea, el verb be va a ir al inicio, ¿verdad? So, here we have, ya hablamos de los receptionists. Sorry. Okay, who's the next? ¿Quién es el siguiente? Tendremos a alguien. Están algo fáciles. I'm sorry, creo que estoy teniendo problemas con. Okay. Is he? Okay. Mm-hmm. Is she a student? Mm-hmm. She's not a student. Mm-hmm. Can I have a question? Okay. Why? When we use the other answer, like she isn't a student. Ah, yeah. Short answers. You mean, yeah. Yeah, we're going to study it after this slide. Después de esta. Okay. La vamos a estudiar. Good question. Okay. So, could you repeat again the question, please? Is she a student? Mm-hmm. She's not a student. That's perfect. That's nice. Thank you. So, any other volunteer? Any other brave? Otro valiente? Mm-hmm. Si no, vamos a elegir de acá, de la amplia gama. Vanessa, ya le vi con carita de que esto está fácil. ¿Verdad, Vanessa? ¿Qué, Alejandra? Mm-hmm. The dog she or is she is supervisor. Supervisor. Mm-hmm. Yes. Vice. Yes. Is she supervisor? Yes. Okay, no. Just give me 1 minute. Okay. Mm-hmm. Could you repeat the question, please? Uh-huh. Is mm-hmm. She a supervisor? Perfect. Y Verónica, ¿me ayudas con the dog? ¿Podrías, Vero, please? Yes. The dog is in the park. Mm-hmm. The dog is not in the park. Mm-hmm. Is the dog in the park? Yes. Thank you. Easy, cheesy. Super fácil, ¿verdad? Así que ya tenemos estos, los ejemplos de affirmative, negative, and questions.
Y ahora vamos pues con el otro. Un solo, creo que se me están perdiendo estos. Vamos con las otras oraciones. Con you, we, and they. Vamos a seleccionar aquí a alguien. Voy a seleccionar four, ¿ok? Me va a ayudar Jimmy. Me va a ayudar Alexis. Astrid, que se me acaba de aparecer. Jimmy. Alexis, Astrid. Y me va a ayudar Judith. Ok, Jimmy, you start. Question, teacher. Yeah, question. The one that you select. Cualquiera. Is you are receptionist? Okay, you are receptionist. The negative, you are not receptionist. And the questions? ¿Cuál sería la pregunta? The question. Yes. Is you are receptionist? Vaya. ¿Cuál es el verb be aquí? El verb be es. Are. Entonces ese va a ir el. You inicio. Are. No, sería are you. Are. Ah, okay. Okay. ¿Quién? Alec, quiero ver quién era el siguiente receptionist. Yo, teacher. Yes, your turn. Are we a student? Okay, ¿podrías también pronunciar affirmative and negative? And then the question, please. Okay. We are a student? Yes. We are no student? That's nice. Are we a student? Are we students? Student. Okay. Okay, las tres, si no me equivoco. Okay, affirmative, negative, and interrogative. Please. Are we in the park? Yes, and the negative. Hello. Okay, we are in the park, we are not in the park. ¿Podría repetir la pregunta? Are we? Yes. In the park? Yes, thank you. And Raquel, me parece que es la última, ¿ok? Hello. Hello. They are in the school. They are not in the school. Yes. The question are not. Sería are. Are they not in the school? Yes. Okay. Now voy a hacerles un par de preguntas utilizando el are con ustedes. Por ejemplo, Jonathan, are you? Let's see. A simple question. Are you sincere? ¿Eres sincero? Yeah. Yes. A little. Okay, un poco dice. No le creen. Okay, now question for, let's see, Verónica. Are you selfish? Tacaña. Are you selfish? Are not. No, I am not, ¿verdad? O simplemente no. Okay. Ya vamos a ver las respuestas. Solo estamos con yes, no. Pueden decir maybe, pueden decir more or less, so, ¿verdad? Okay. Let's ask to Alejandra. Let's see. Are you jealous? Yes. ¿Eres celosa? No. Okay. Good. Cristina, are you punctual? ¿Eres puntual? Eso me suena a un no. Okay, good. Okay, Alexis, are you responsible? ¿Responsable? Yes, that's good. That's nice. Karina, are you an early comer? O sea, como que llegas temprano. ¿Es de las personas que llegan temprano? Yes.
always. Okay. That's nice. Wendy, hello. Good evening, Wendy. Uh-huh. Ahí vemos que estás ahí en la disco. Excelente. Good night. No, es que tuve un problemita, así que voy de camino, pero oh, aquí voy. Okay, that's good. It's good to see you. Okay, so ahora ya que tenemos esta, vamos a la parte. I'm sorry. Let me check something. Okay, do you remember yesterday we studied three words? Estudiamos tres palabras, ¿verdad? Vamos a ver, Jimmy, ¿te recuerdas qué es Miss? Do you remember what Miss is? Señorita. Good, thank you. Now let's listen to Vladimir. Do you remember what is Mr.? Señor. Nice, señor, yes. And Luis Mejia, do you remember what is Mrs.? Señora. Señora, that's good. También podemos decir sir como sir, señor, pero sir normalmente cuando llamamos a alguien solo puedes decir excuse me sir, ¿verdad? También se puede decir excuse me sir, ¿verdad? Pero es lo más común. Ok, vamos a la conversation y en este caso necesito que you have to take notes, vamos a tomar notas. Y please be ready with the paper, with your notebook, with your pen or pencil and try to listen. And write the words you identify. Escribe las palabras que identifiquen. Okay. So. Voy a probar, como siempre. Yes, can you? Muy suave. Muy suave. Voy a cambiar a estas pares de doblaje que tengo. Oh, ok. Now let's check. Vamos a revisar ahora. Hello, I'm Anna. Yes, can you hear? Oh, yeah. Okay, that's nice. I'm going to play it thrice, three times. Hello, I'm Anna. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, let's listen again. Hello, I'm Anna Cotillo. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, and the last time. Hello, I'm Anna Cotillo. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, so I think we have some words. Astrid, do you have some words for me? ¿Tienes palabras? One, two, or three words? No, she isn't. No, no, I am not. Okay, that's nice. It sounds good. Okay, Wendy, do you remember anyone? ¿Te recuerdas de alguna, Wendy? De una. Casi no logré escuchar la conversación. No, pues sí, estás en la disco. Es difícil escuchar. No, no, it's okay. No, es que no tienes audífonos y eso, pues, un poco difícil. No problem. Now let's listen to María. Nice to meet you. No, I am not. No, I am not. Que es una de las formas como contestar. Good. Ana,
Ahí está dando autógrafo, Ana. Ok, Ana. Yes. She is a manager in the company. Okay, it sounds good. Now, Jonathan. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you too. Uh-huh. Nice to meet you. Perdón. Nice to meet you. Okay, that's good. Raul. Hello. She is Miss Diana Aguilar. No, I am not. Okay, that's nice. I think that those are like the most common words. Here I have, let's see. The conversation is between two employees, okay? Es acerca de dos empleados. Y pueden ver acá, ¿verdad? Ana and Carlos, okay? So, hello, I'm, ¿verdad? Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too, ¿verdad? Es tú significa también. Gusto en conocerte también. Luego tenemos, excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, I need you to take a screenshot, please. Bueno, necesitar que me tomen una captura de pantalla, please. De la conversation. Así vamos a tener pues un poco de práctica, que es una, prácticamente es una short conversation en la cual se están presentando. Y va a ser en parejas. Ok, I think you are ready. Creo que ya están listos, ¿verdad? Si hay alguien que no tenga la captura, me avisa, ¿verdad? Porque ya voy a quitar esto. Okay. So now that we are ready, ahora que ya estamos listos, vamos a practicar. Necesito, I need you to practice at least 1 or 2 minutes. Practiquen 1 o 2 minutos mientras pues hago los grupos, ¿verdad? Let's see. Okay. Bien, espero que estén practicando porque comenzamos en este momento. Ok. Paso revisando también que estén practicando. Si terminan, ¿verdad? Cambien de personajes, ¿verdad? Para que puedan practicar ambos diálogos. Ok. See you later. Ok, in this case, Ana, ¿ya aceptaste la solicitud? Raúl, falta Raúl. Y Verónica, necesito que acepten la solicitud que les envié. Uh-huh. ¿Puedes aceptar la solicitud para las? Yes. Ok, Verónica, solo tú faltas.
That's nice. Is she Mr. Diana Andrade? No, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. No, excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she is. She is Mrs. Diana Aguilar. She. El de Carlos López. Finished. Ya terminaron. Finish. Vamos yes. Fuera. Una duda. Mm-hmm. Yes. En el penúltimo párrafo. Decía. Vamos a ver. No. Dice cómo. No, I am not. I am. Eso es lo que es. Sales. Y solo le agregas una S. Sales. Sales. Person. Sales person, que es vendedor. Person. Mm-hmm. Okay. She is the manager of the company. Salimos, Vladi. Quit. Okay. Ahí está el maestro. Hello, tenemos. Bueno, yo tengo una duda, ¿cómo pronunciar nice to meet you too? Que no se escucha como que lo partimos. Ah, nice to meet you too. Esa. Sí, nice to meet you too. Ok, vaya, si te, por ejemplo, te digo, Ana Cristina, nice to meet you. Tú solo dices nice to meet you too. ¿A eso te refieres? Nice. Sí, pero es que bueno, yo lo pronunciaba nice to meet you too. Ese es como cortado. No, nice to meet you too. Nice to meet you nice too. Nice to meet you too. Yes. Nice to meet you too. Yeah, that's it. Perfect. Supervisor. 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 Yeah, supervisor. That's it. Supervisor. Yeah. Okay. ¿Ya terminaron? Sí. Okay. Yes. Perfect. Ok, vamos a tener una pequeña prueba para ver cómo están. En este caso, para ver cómo estamos con esta conversation, ¿verdad? Y vamos a tener a dos parejas. Una va a ser voluntaria y las otras yo las voy a elegir. ¿Ok? Y la vamos a, vamos a practicar. Esto. Así que vamos a ver a quién... Ok, me dice quién, sorry. Alejandra, okay. Vanessa y Alexis Sandoval. Ok, good. También Luis me había dicho, ¿verdad? Ok. Alejandra y Alexis, ok. Go ahead. Mm-hmm. I am with you. Mm-hmm. Ok, Alexis, you go. Me parece que ya comenzó Alejandro. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Ok. Ok, creo que está teniendo problemas Ale con el internet. Ok.
Continúa, Alexis. No, she isn't. No, she is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Perfecto. Ok, Alejandra, veamos cómo suena. Ok, Ana diría, ok, and are you a supervisor? Alexis diría, no. Mm-hmm. No, I am a salesperson. A salesperson, un vendedor. Ok, that's good. And Ana, ¿verdad? Creo que tiene problemas, Alejandra. Diría, thank you so much, Mr. López. Ok. Luis. Yeah. Oh, hello. Ya volviste del más allá. Sí. A saber qué estás haciendo, Alejandro. No, es que el internet a veces sí, a veces sí. Tenemos dificultad. Ok. Vamos a hacer algo. Ok. Vamos con Luis. Ok. Vamos con Luis y María. Quiero escuchar la pronunciación de María, que se escucha como de locutora. Ok, Luis, you are Carlos, María, you are Ana, ok? Let's go. Ok. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is manager of the company. Mm-hmm. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Good. Thank you so much, Mr. López. Okay, perfect. That's good. Thank you. That's the way. Así se hace. Muy bien, así que tenemos esta conversation. Creo que es bastante práctica, ¿verdad? Estábamos viendo con algunos de ustedes que decía nice to meet you too, o decía nice to meet you too, pero es nice to meet you too, ¿verdad? Mrs. Diana. And recuerden, cuando decimos, por ejemplo, manager, supervisor, no, I'm not. Todo estuvo bastante bien. Now here we have questions. Vamos a ver. Number one, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? La respuesta será yes or no. Yes. Yes? Yes. Okay. Yes, Diana, she's the manager of the company, of course. Number two, are Ana and Carlos supervisors? No. No, right? No, porque Carlos es? Salesperson. Yes, that's good. That's nice. Okay, vamos con las preguntas, que esto es la parte como que más... que pesadita de acá. Tenemos, are you, is she, is he, ya me van a pronunciar estas, y tenemos short forms, ¿verdad? O short answers. Estas respuestas son de sí o de no. Aquí no se dice, no se da ninguna justificación ni se da más, más que idea con respecto a las preguntas, a las respuestas. Por ejemplo, are you Carlos? Yes, I am. No, I am not. Is she a manager? Yes, she is. Or no, she isn't. ¿Verdad? She isn't. También podemos decir no, she's not. Pero esta es la forma contractada. ¿Ok? Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. Or no, he's not. Honestamente, se utiliza bastante la contracción para las respuestas. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. Are they service provider? Yes, they are. No, they aren't. Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. Ok. Vamos a escuchar a algunos de ustedes con las preguntas y respuestas. Vamos a ver, Cristina, tú me comienzas. Quiero ver las caritas. Y después va Raúl. ¿Qué hay, Cristina? Raúl. Select one. Are you Carlos? Mm-hmm. Yes, I am. No, I'm not. Okay, no, I'm not. Thank you. I'm not. Yes. Raúl and then Raquel. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Thank you. Raquel and then Verónica. Is she a supervisor? Yes, she is.
No, he isn't. Perfect. Thank you, Verónica. Nice. Thank you. Thank you, Raquel. Verónica and Wendy. Are you calling? Yes, we are. No, we aren't. Okay. No, we're not. Perfect. Solo recuerda, colleagues, con ese, colleagues. Colleagues. Yeah. Wendy, and then Astrid. Are they service providers? Providers. Mm-hmm. Providers. Yes, they are. Mm-hmm. No, they aren't. No, they are not. They're not. Okay, good. And Astrid? Are you bosses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Okay, perfect. That's good. That's good. Now, here we have, I'm sorry. Let me check this PowerPoint. Okay. Teacher. Yes? Mm-hmm. Go ahead. We can practice the conversation from yesterday. Yesterday's conversation, la de ayer. Sí. Of course. Sí, la podemos hacer. Only for practice. Okay. Tú ya estás listo. Yo digo. Okay. Creo que sí. Okay, vamos a reforzar esta parte del grammar y vamos otra vez porque tenemos dos prácticas de conversation. De hecho, es la de ayer, la vamos a hacer ahora al final. Okay? Porque la idea, gracias por recordarme, Jonathan, la idea es que hablemos un poquito más rápido. Hablemos bien primero, pausado, pero que lo hagamos todavía más rápido, más fluido, como que si de verdad sentimos, ¿verdad?, que somos nosotros. Normalmente cuando practicamos el inglés, no sé si han sentido que ustedes son como otra persona, se sienten como diferentes, con otra personalidad, y no, deben de adoptarla, de apropiarla, ¿verdad? Pero sí, ya casi vamos a esa parte. Ok. Tenemos acá, complete the questions and answers, then compare the answers with a partner. So, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Tenemos 6. De acuerdo a, pues, a la manera como se contesta, ¿verdad? Que ya habíamos visto, que es esta, ¿verdad? Yes, she is, por ejemplo, o no, she is not. Depende si utilizamos el we o si utilizamos el they. ¿Ok? Vamos a ver acá. Vamos a preguntarle si alguien, ¿alguien estará, pues, dispuesto a colaborarme acá? We have number one. La primera ya está medio comenzada, pero podemos ver las otras. Siempre le vamos a agregar el verb be, verbo to be, ya sea in affirmative or negative. Ok. Vamos a tener... Number two. Ok, please, go ahead. Are you a manager? Mm-hmm. Yes, I am. Perfect. Are you a manager? Yes, I am. Thank you, Maria. Vamos a ver quién más. Who else? Mm-hmm. Okay, Cristina, please. No. Yes, Cristina. Is she Jessica? No, it's not. She is Linda. Perfect. Is she Jessica? No, she's not. She is Linda. Good. So one and two are taken. Ya se tomaron los unidos. Vamos a ver con las otras. With the rest of... Mm-hmm. Any other volunteer? Parece como que está complicado por las líneas, pero realmente no. Solo es el verb be. Vamos a tener... A ver si nos apoya Jonathan. 3, 4, 5. Depends on you. Only complete the sentence. Yes. Okay. That's it. Quiero ver... Déjame ver cuál. Okay. Take your time. Now let's listen to... Raúl, do you have any idea? 3, 4, or 5? Let's try. Vamos a intentar. Number 4. Are they Francisco and Alan? Mm-hmm. Yes, they are.
Yeah, perfect. That's, ya viste, fácil. Good. And, okay, Jonathan, ready? I'm ready. Number three. Which one? Okay, three. Is he Thomas? Mm-hmm. Yes, it is. No. Mm-hmm. Is he Thomas? Ajá. Como aquí nos aparece la palabra José, seguramente no es Thomas, right? It's not. Ajá. It's not. Okay, is he it's Thomas? It's not Thomas. Ah, it's not okay. Thomas. Yeah, that's it. Okay, is he Thomas? Sería. No, he's no, not. He's not. Mm-hmm. Aquí sería, perdón, me perdí. Okay. Mm-hmm. He is José. Thank you. And the last one, vamos a tener a la última participación, quien tenga una cara de inocente. Jimmy, vamos a ver, cara de inocente de Jimmy. Okay, Jimmy, number five, let's do it. Okay. Sería am, is, are. ¿Cuál sería aquí? Are you Marcela and Carla? Are you Marcela and Carla? No. Uh-huh. We are this, Maria and Camila. Okay. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. Or we are not. We aren't. Ajá. Y aquí sí sería. We are María y Camila. Yes. That's it. Perfect. Thank you. So, do you remember phone numbers? ¿Se recuerdan de los números de teléfono? Que los, pues, les dimos una repasada el día de ayer. Yesterday we studied phone numbers and you mentioned the phone numbers that, well, that you have. So, 3, 4, 5, con B, 5, 6, 7, 8, con T, 9, 10. But, we're going to say it in pairs, pero lo vamos a decir en pares, okay? So, here I have some numbers. Aquí tengo algunos números. Y Karina me va a comenzar. Okay. So, we have the letters from A, B, C, D, E, F, G. These are the options. Estas son las opciones. Okay. So, Karina, select, pick anyone. The one that you prefer. Letter A. Letter A. 77, 89. I don't remember. Okay, that's why, uh-huh. 16. Se parece, la otra se parece. Okay, 16. 16, yes, perfect, okay. Entonces, en este caso he puesto algunas de esas porque sí se parecen, realmente son similares. 16, 16 y 60, 60. ¿Ok? So that's it. Ya que Karina fue la prueba de que sí se puede. And let's see another. ¿Ok? Me. Ok, let's try, vamos a intentar. Uh-huh. What okay. Letter G. Ok. 24, mm-hmm. 18, no, I can't repeat. Uh-huh, okay. 18, and 13. Perfect, muy bien. Es como les digo, ¿verdad? 80, 18. Mm-hmm. So, letter A and G are taken. Vamos a ver. Si nos puede colaborar, if we can have the participation of Cristina. Te voy a dar tiempo, Cristina. Dale, no te preocupes. ¿Cómo que es deuda? No, si no es deuda del banco. Ok. Think about it. Pensalo, ok. Te voy a dar tiempo. ¿Ya? Para mientras, vamos con Jimmy. Ok, Jimmy. Pick one, no importa si se equivocan, de eso se trata la vida. Bueno, no tanto de equivocarse, sino de aprender. Ok, sería la D. Letter D, ok.
22, 55, 87, 50. Perfect, that's good, that's the way, esa es la forma. Verónica, te veo con ganas de participar mientras le damos chance a Cristina. Ok. Thirteen. Mm-hmm. Es la que había dicho Jonathan. Ya me la hiciste aquí, pero está buena, Verónica. Thank you. Good. Cristina, hoy sí ya. ¿Lista para bailar? Para eso sí. Ah, no, pues sí, ya me imagino. Ok. 72. Yes. 65. Ajá. El D. Sí, pero ese ya, ya la. Ah, ok, go ahead, dale, dale, baila, dale. Ajá. 80. 87. 50. 50, ok. ¿Saben qué? Voy a hacer algo, la voy a colorear porque si no me van a estar haciendo la mexicana. Y las van a estar repitiendo. Thank you, thank you. Edwin, a ver si te animas con una de estas. Pensalo, te voy a dar tiempo. Vladimir también. Edwin y Vladimir, les voy a dar tiempo. ¿Ok? Vamos a Luis. Vamos a ver, Luis. Esto es fácil. Yo sé que es fácil. Uh-huh. Little B. B. A ver si no la habían agarrado a ellos. Ajá, dale. Go ahead. 61. Yes. 23. Yes. 85. 97. Good. That's nice. Okay, Edwin, are you ready? ¿Qué pasó? ¿Quién se está manifestando ahí? Okay, nobody. Okay, Edwin, ready? ¿Estás listo, Edwin? Okay, go ahead. What letter? Letter E, okay. Mm-hmm. Letter E, yes. 22. Yes. 79. Okay, pero ¿cómo decimos 99, Edwin? 99. Cualquiera de los dos. Good. 71. Yes. Okay, good. Thank you. Vladimir, you go. Okay. F. Yes. 70, 18, 50, 10, 14, 40. Okay, 40 la dijiste muy bien. Ahora, 78, ¿cómo decimos 78? 78, 70 es 70. Nos falta el 8. 78. Ajá. 15 decimos 15. 78. Uh-huh. Y es, esta sí es bien, como bien tricky. 14, y esta la dijiste bien, 40. Okay, good. And now let's listen to Wendy. Vamos, Wendy, ya que estamos ahí. Vamos, Wendy, intentemos. 63. Yes. 33. Yes. 42. Yes. 12. Excellent, good, bien. Vamos a la actividad de speaking. Vamos a otra actividad de speaking. Necesito que hagamos un fake profile. ¿Alguien sabe qué significa fake? Falso. Falso, como el amor de la ex. Ok, fake significa algo falso. Incluso fake se puede utilizar mucho para las marcas, para brand, para las marcas, que son como cuando decimos chaveleadas, ¿verdad? Ok.
So this is a fake profile. Vamos a hacer un perfil falso. Les voy a dar alrededor de 2 minutos para que ustedes tengan un nombre cualquiera, un apellido diferente al de ustedes, la edad diferente a la de ustedes. Porque aquí vamos a preguntar, what's your name? Y la respuesta va a ser, my name is, pueden llamarse Michael. And what's your last name? My last name is Jordan. Okay. How old are you? I am 100 years old, ¿verdad? Tengo 100 años, cualquier cosa. Where are you from? I am from Mexico, por ejemplo. What's your phone number? Aquí se lo van a inventar, ¿ok? Pero anótenlo, anótenlo. Porque no quiero que me lo estén inventando, porque después ya en la clase grupal, pues vamos, me lo van a decir. Y eso es fácil también, ¿verdad? What's your favorite food? Puede ser real o no. Depende. What's your favorite food? What's your favorite music? What's your favorite color? ¿Verdad? Así que aquí está. Si quieren pueden tomarle captura. Ok. Porque en esta actividad sí nos vamos a llevar un poquito de tiempo, pero de eso se trata. Ok. It is about practicing your English. And you have to sound like comfortable. Tienen que sonar cómodos. With confidence, con confianza. ¿Verdad? Así que van a ser en parejas. Ahora, el punto es el siguiente. Cuando ya hayan terminado esto, su otro compañero va a escribir esto, el nombre. Vaya, digamos que está Verónica y Jonathan, ¿verdad? Entonces, si Verónica y Jonathan están practicando, entonces Jonathan le pregunta a Verónica, what's your name? Y Verónica le dice, Shakira, what's your last name? Guerrero, por ejemplo. ¿Okay? Y así comienza. Entonces Jonathan va anotando esos datos. Porque después vamos a hacer oraciones. Por ejemplo, she is Shakira. She is 40 years old. Y cosas así. Vamos a hacer oraciones en tercera persona con esa información que deben de capturar o deben de tener de sus compañeros. ¿Okay? So if you have questions, si tienen dudas con respecto a esta actividad, no hay problema. Puedo repetir las indicaciones si ustedes consideran, si ustedes quieren. Lo importante, pueden tomar captura de eso si quieren también. Usted va a seleccionar las parejas, disculpe. Yes, yes. In this case, en este caso sí, yo las voy a seleccionar. Por eso me voy a tomar mi tiempo mientras estoy seleccionando, porque veo que algunos, bueno, para que estén con diferentes personas, ¿verdad? Ok, questions, okay. Preguntas. No, ok. Entonces, necesito que se inventen un nombre, ¿verdad? Si alguien se quiere llamar Rocío Dúrcal, go ahead. Si alguien se quiere llamar, no sé, Mágico González, depends on you. But in this case, remember, this information is fake. Esta información es falsa. No va a ser la información de ustedes. Pueden inventarse cosas. Harry Potter, Peter Parker, Mary Jane, lo que ustedes quieran. ¿Ok? So, así que, pues comienzo a hacer los grupos. Les recomiendo que anoten toda la información, ¿verdad? Así que aprovechen. Si no les gusta sus nombres, this is the time, este es el momento. Okay, I think we are almost ready. Ya casi estamos listos.
Okay. Bien, me preguntan con age. Age significa edad. O sea, la respuesta ahí sería how old are you? Perdón, la pregunta es how old are you? ¿Cuántos años tienen? Y cuando dicen age, significa edad. Ya voy a poner otra vez la imagen. ¿Ok? En este caso, ¿verdad? Cuando preguntan, how old are you? Aquí en age, ¿verdad? Age significa edad. ¿Ok? Ok, my friends. See you later. Thank you. Ok, Jonathan, tenemos que aceptar la solicitud. De igual manera, Wendy, Verónica, Alejandra, please. Approve the request. Hay que aprobar la solicitud que les envié. You tell me 79 or 7 25 and 16 16. My favorite color is gray. Okay, it's your turn. We start. What's your name? My name is Kayla. What's your last name? My last name is Blas. Okay, my friends, how are you doing? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Ya casi listos? Sí. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? Favorite food es comida favorita. Comida favorita, yes. Si pongo tacos. Tacos, it's okay. Tacos, pupusas, pizza, chicken. En inglés es tacos. Sí, tacos. La comida, la propia comida regional no cambia. Tacos, okay. Tortas, that's the same. Gracias. Okay. Gracias, teacher. You're welcome. Teacher. Yes. Teacher. Last man, ¿qué significa? Last name es apellido. Last name, apellido. Yes. Last name. Uh-huh. Apellido. Y la aji. Age es la edad. Cuando te preguntan how old are you, ¿cuántos años tienes? Tú dices, I am
40 years old, tengo 40, por ejemplo, o 37, 37. Ajá, entonces donde dice age, age, ahí va la edad. Place significa lugar. Por ejemplo, where are you from? Where are you from? La ciudad. Now from Guatemala, El Salvador, okay, Argentina. Okay. What? 00 00. El primero me dijo 99. Hello, my friends. How are you doing? ¿Cómo van, Jimmy? Tengo problemas con Wendy, con conexión. Okay. Wendy, maybe what? Va manejando, no sé. Okay. Wendy, I think she is driving. Okay, vamos a darle un minuto, si no, ya voy a regresar, okay? Perfect. Good, good, good. What's your favorite music? Okay. What's your favorite color? My favorite color is black. Okay, Alexis. What's your phone number? 71 79 21 y 40. Le pregunto. Vaya. Okay. Voy a anotar, vean lo que usted me conteste. Yes, ¿sí? Ana, yes. Yo le contesto. What's your name? My name is Sandra. What's your last name? Ok, ¿cómo vamos? Igual, siempre con dificultades. Sí, no pudo conectarse. Ok, ok. So, let's try. Vamos a intentar nosotros entonces, ok. Si gustas, comienza haciéndome las preguntas, ok, Jimmy. Repite, por favor, teacher. Ok, tú hazme las preguntas. Ok. What's your name? My name is Michael. What's your last name? My last name is Guerrero. How old are you? I am 40 years old. Where are you from? I am from Canada. What's your phone number? My phone number is 78 26 67 67. What's your favorite food? My favorite food is pizza.
What's your favorite music? My favorite music is salsa. What's your favorite color? My favorite color is black. Okay, now it's my turn. Ahora es mi turno. Comenzamos. Hello, what's your name? My name is Alexis. Okay, what's your last name? My last name is Adonai. Good. How old are you? I am 22 years old. Where are you from? I am from Guatemala. Good. What's your phone number? Its number is 75-56-61-12. Okay, perfect. What's your favorite food? My favorite food is pizza. Okay, what's your favorite music? My favorite music is pop. Okay, what's your favorite color? My favorite color is yellow. Okay, perfect. Very good. Very nice. Okay, Jimmy, vamos a los grupos generales. ¿Lo hiciste bien? Congratulations. Thank you, teacher. Okay, so now that we are here again, ahora que estamos acá, vamos a hacer oraciones. Solo necesito una oración por, digamos, sería una oración por persona, de acuerdo a la información que ustedes tienen. Por ejemplo, si queremos decir que el nombre de alguien, simplemente decimos, he is Michael. Or, he's Mateo, ¿ok? Para el apellido podemos decir his o podemos decir her, ¿ok? Her last name is Jordan. Para decir la edad, para esa persona vamos a decir he is, podemos decir he o podemos decir she is la edad. Si es de algún lugar, he, she is from, ¿ok? Vamos a utilizar estas principalmente, ¿ok? Cualquiera de las primeras oraciones que tenemos, ya sea he is Mateo o podemos decir she, en el caso, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esto es que me digan información acerca de la persona con la que ustedes estuvieron hablando, ¿ok? Vamos, comenzamos con Jonathan. Ok, Jonathan, tell me. Cualquiera, ¿verdad? Yeah, from these four aspects, de esos cuatro aspectos. Cualquiera de esos, solo uno. Y después, ok. Porque va, está cantando. Este, después... había que anotar lo de la otra persona, ¿verdad? Yes. Porque fracasé. Ya le di esas caras a los dos. Ya. Lo hicimos en forma de pregunta, nada más ella me preguntó y yo le respondía. Sí, no, está bien. Es que el objetivo era ese. Esas okay. Caras me llegan. Okay. Ok. Pero el place era. ¿Dónde está? Where are you from, verdad? Ajá, aquí tú me tienes que decir cómo es ella. Okay. Sí. Esa cara, okay. Karina, me llega. She's from Italy. Good, that's nice. Ahora vamos con Karina para que no se me escape. Ok, thank you. Ok. Ah, después vas tres, se me había quedado. Si estaba ahí, vas tres. Después vamos vos. Ok, Karina, go ahead. He is from United States. Ya ves cómo inventar, pero okay, good. Thank you. It's true. Ajá, it's true. Okay. Let's say yes. Digamos que sí. Good. But I say USA. USA, okay. Astrid and then Luis Mejía. Okay, Astrid. Your turn. Her last name Castro. His or her. His es para él y her es para ella. ¿Qué sería? His or her. Her, porque It's a girl, es una muchacha, una mujer. Okay.
Her last name is Castro. Very good. Luis, and then we go with Raul. She is 20 years old. Okay. Mira con la cipota que estabas hablando. Good. She is 20. Good. Now, Raul, and then Raquel. She is from San Vicente. She's from Bahia. ¿Ah? Hizo la tarea, Raul. Bueno, miren qué seguridad. Good. Raquel, vamos. La Raquel no la hizo. Démosle. Después, Cristina. He is 22 years old. Ok, 22 years old. Mira con ese botón que estás hablando. Están a regañar. Cristina, and then María. Let's go. She's from Canadá. She's from Canada. Good. Mira, a ver, te van a mandar remesas, dicen. Good. María. And then Ana del Carmen. His last name is Menéndez. Menéndez. Yes. Okay, that's good. Ana, and then Alexis. Okay, Ana. She's from Italy. Italy, mira, a ver. Con europeas estaba hablando. Good. That's nice. Alexis, and then Veronica. She's from El Salvador. Oh, good. He, right? He. She. Okay, perfect. Veronica, and then Vladimir. She's favorite color is yellow. Okay, good. En este caso vamos a utilizar her. Color is yellow. Yellow. Okay. Entonces, en este caso, estos son los posesivos que, por cierto, la otra clase los vamos a ver. Este sería her, ¿ok? Her favorite color. Su color favorito. Ok, thank her you. Her favorite color is yellow. Perfect. That's nice. I like it. Vladimir, and then Jimmy. She's favorite music banda. Ok, en este caso sería her, ¿ok? ¿Puedes decirlo? Favorite music her, oh, her favorite music is banda. De esa mujer si es cortavena, mira, ya me imagino en qué estado escucha esas canciones. Good, nice. Jimmy, and then Edwin. Her favorite food is pizza. Okay, good. Alejandra, your turn. He is 50 years old. He's 50 years old. Okay, good. Thank you. Muy bien. Vamos ahora con un tema que es the alphabet. Antes de pasar a la última conversation. Ve, cosa está como que medio weird. Okay. The alphabet parece fácil, parece como sencillo, pero realmente tiene su mística, ¿ok? So, in this case, can you see? The letters with red color, they are vowels. Los que están con rojo son las vocales. A, E, I, O, U. Y las vocales, casualmente, no solo necesitan tener la boca abierta. No es como las consonantes, que cuando pronunciamos la M, la R, la, ¿verdad? La P. Entonces, vowels no pueden decir ninguna vocal con la boca cerrada. Ninguna. Ok, so, vamos a practicar. A, E, I, O, U. Ya se la voy a preguntar. Vamos otra vez. A, E, I, O, U. Les comento esto por el hecho de que, pues, a veces cuando tenemos, por ejemplo, cuando tenemos algún nombre extraño, es necesario confirmarlo, ¿verdad? Con the alphabet. Vamos a ver, Raúl, ¿me puedes decir las vocales? Y después viene Astrid. A, uh-huh. E, I, O, U. Perfect. Astrid.
A E I O U. Excellent, good. Ya ven que no cuesta, está fácil, ¿verdad? Vamos ahora con Raquel, vamos a intentarlo. Vowels, las vocales. A, E, I, O, U. Ok, good, thank you. Bien, vamos con todo with the alphabet. Recuerden, tenemos vowels, vocales, and we have consonants with light blue. Las celestes son las consonantes. Bien, vamos a practicarlo. Micrófonos apagados, comenzamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Normalmente tenemos dudas en cuatro letras. En esta, ¿ve? Miren, este es B con los dos labios, B. Y en cambio este es V, que es labio dental, labio de abajo y los dientes, ¿verdad? V. En el caso de M, ambos labios, y N es interdental, ¿verdad? La lengua en medio de los dientes. M, N, ¿ok? La última vez, porque vamos a hacer una práctica con sus nombres, ¿ok? Comenzamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. No me digan sí, sino que Z. ¿Ok? Escriban su nombre y me lo van a decir todos. ¿Ok? Y Raúl va a comenzar. Bien, entonces en este caso, recuerden. Por ejemplo, si voy a decir mi nombre, anótenlo. Les recomiendo que lo anoten. Si consideran que es muy difícil para ustedes, escriban la pronunciación abajo de las letras. Pero yo considero que no es necesario. Veo que ustedes aprenden bastante rápido. Ustedes tienen, son bien perceptivos. Así que vamos a comenzar. Comienzo con mi nombre. Mi nombre es Josué. Así que lo vamos a hacer de esta manera. Van a deletrear. You're going to spell your name. And at the end, you're going to pronounce the complete name. O sea, van a deletrear y luego van a decir su nombre. Por ejemplo, J-O-S-U-E, Josué. ¿Ok? Así es la clave. Deletrean y al final dicen su nombre. ¿Ok? Raúl y después Astrid. ¿Ok? Showtime. R-A-U-R. My name is Raúl. Mm-hmm. Ok, good. Astrid, and then Karina, que la veo muy inquieta. A-S-T-R-I-D, Astrid. Good. Karina, and then Cristina. Como no le gusta que le digan Ana, hoy sí me va a decir Cristina. Ajá. Mm-hmm. Ok, Karina. K-A-R-I-N-A. Hey, okay, good. Perfect. Okay, Cristina and then Maria. Es mi amor. C, C, L, I, S, T, I, M, A. Muy bien. Cristina. Good. Solo que la R se dice R, como cuando decimos R. You are. Ajá. Good. Okay, Maria and then Alexis. Okay, Maria. M-A-R-I-A. Good. Tiene dos vocales al final. Ajá, por eso es yeah. I-A. Mm-hmm. It's a little bit confusing, but perfect. Okay, Alexis, your turn. A-L-E-X-I-S.
Alexis. My name is Alexis. Nice. I like it. Okay, Anna. Qué fácil. Eight. No, hombre, demasiado fácil. Good. My name is Anna. Ajá, no es tu culpa. Verónica and then Luis. V-A-R-O-N A-C-A. Verónica. Sí, te escuché. Solo que la letra E se dice I, ¿ok? Muchas veces nos confundimos, pensamos que la S dice A, pero es I, ¿ok? Good. Okay. Luis. L-U-I-S. My name is Luis. Fácil, ¿verdad? Otra también es práctico. Agradecido con el de arriba. Good. Ok, Vladimir, and then Edwin. Your turn, ¿ok? Ok, B-L-A-D-I-M-G-R. My name is Vladimir. Bien, solo la última I es I, ¿ok? I. Uh-huh. La primera I la pronunciaste bien, solo la última, creo que te confundiste un poco, pero está bien. Sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. Sería I, siempre la letra I, I. Good. Ok, Edwin, and then Jimmy. E-E-G-W-I-N-N. My name is Edwin. Ok, Edwin. W-W. W, ok. W, yeah, W. Yes, perfect. It sounds good. Ok, Jimmy, and then Alejandra, and then Jonathan. Y-I-M-I. Mm-hmm. My name is Jimmy. Perfect. Alejandra. A-L-E-L-A-N-D-R-A. My name is Alejandra. Awesome. Jonathan, and then Wendy. J-O-N-A-T-H-A-N. Jonathan. Terrific. Wendy. And then Raquel. W-E-N-D-J. My mm-hmm. name is Wendy. Okay. J se dice Y. Y. Ajá. Y W se dice W con A. W. Okay. W. Okay. Raquel. R-A-Q-Q-E-L. My name is Raquel. Perfect. Vamos con el apellido ahora. Okay. Okay. Les doy un minuto para que lo escriban y vamos a una short conversation, la conversación de ayer. Solo voy a seleccionar a unos cuantos con el apellido, pero ustedes tenganlo listos. Hagan la tarea. Ok, vamos a ver a quiénes. A Raúl, te voy a ayudar, Raúl. Vamos. M-O-R-E-N-O. Moreno. Moreno. Nice. Ok, vamos a ver. Ana. Del Carmen, tiene cara de pensativa, como qué voy a hacer mañana de almuerzo. La J, no me recuerdo cómo se pronuncia, porque Jay. Es de soltera. Jay. ¿De soltera cómo? El de soltera le voy a decir. Ah, bueno, ya, bueno. Ahorita, Chambriano, ¿no nos escucha? Ok, good. Uh-huh. I. Eight. Ok. Eight. Good. It's nice. De soltera, dice, te van a regañar. Ok. Ajá. Ya ven cómo, por qué los hombres dudamos. Ok. Es que más largo el otro. Ah, pues sí, igual, así es el amor duradero. Bien, Cristina. Me la te ves, por eso.
Por aquí me preguntan que la ñ, ese es una buena pregunta. La ñ no está dentro de, it is not part of the English alphabet or the American alphabet, ¿ok? No podemos decir ñ, por eso es que cuando vienen, cuando los estadounidenses intentan pronunciar las palabras, dicen, ok, compañero, él es mi compañero, así dicen, no dicen mi compañero, ¿verdad? Porque la ñ no está dentro de ese sonido fonético, no está. Es, por ejemplo, cuando ellos dicen car, nosotros decimos car. I like your car. No decimos I like your car. Entonces, car, esa R, es parte de ellos y no es parte de nosotros. Así que para decir la ñ se dice la N, ¿verdad? Por ejemplo, Saldaña, ¿verdad? Z-A-L-D-A-N-A. Así toca. Ok. Bueno, Wendy dice que so, también va a decir el apellido de casada. Ok. Ella sí dice la de casada. Ok. Cristina, que no le... Porque me regañó, porque le dije a Ana, ahorita me la desquito. Ah, Cristina, vamos a ver. P-H-I-B-I-R-R-I-A. Chavarría. Okay. Good. Fíjate que la última A la dijiste bien y las otras las dijiste ay, ay. Dijiste chivirría. Ay, sí. Ajá. Ajá. Ok, good. A, ok. Y el último, vamos a ver. Vanessa, Alejandra. Uh-huh. M-O-R-A, Mora. Mora, ah, qué fácil. Sí. Sí, está fácil. Ok. Vamos a practicar de esta conversación. ¿Cuál es el objetivo? La hicimos ayer, pero ¿cuál es el objetivo principal de hacer este tipo de conversaciones? Es que nosotros pues tengamos como más seguridad. Recuerden que el inglés se trata de actitud, de seguridad, y que hagan parte, digamos, del idioma, su, ¿cómo se llama?, la confianza que puedan tener. Creo que la mayoría tiene esta imagen de ayer, ¿verdad? Y si no, pueden tomarle screenshot en este momento, ¿ok? Les doy, ¿qué? Unos 10 segundos para que le tomen screenshot. Ahora necesito que practiquemos y que lo hagamos, porque solo van a tener unos 3 minutos de práctica, ¿verdad? Va a ser bien corta esta práctica. Una actitud diferente. No quiero que me digan, hi, hello, what's your name? No. O sea, deben de apropiarse de esa conversación, ¿verdad? Hi, hello, what's your name? My name is... Y así, relajados, ¿verdad? Nadie los está presionando. Ustedes relax, ¿verdad? Recuerden, aquí es su nombre. Aquí su ocupación y aquí su edad, ¿ok? Vamos con los mismos grupos que estábamos, ¿verdad? Hace poco. Y solo quiero ver que... Una prueba. Wendy, ¿hay buena señal? Hola, Wendy, ¿puedes hablarme? Sí, sí, sí tengo buena señal. Vaya, hoy sí. Vaya, sí, excelente. Perdón. No problem, no problem. Solo que parece que alguien sí se salió. Bueno, vamos a ver. Bien, práctica. Les doy, no más de 3 minutos, 4 minutos, ¿ok? Let's go. Ok, en el caso de ustedes, Wendy y Luis, se quedan sí. Acá, okay. ¿Ok? Se quedan acá. Ok, está bien. Ok. Ok, denle con todo.
Puedes empezar tú primero. Okay. Hi. What's your name? I don't know. Vamos en lo de ayer, ¿no? Sí, pero yo no estuve en la clase de ayer. ¿Tienes la captura, María? Ajá, la captura. Let me see. Aquí te la dejo. Por cualquier cosa. Ok. Tengo que ampliarla porque no veo. Ah, permítame. Ok. Uh-huh. Okay. What's your name? My name is Jimmy. Yours? My name is Marie. Oh, okay. Hi. Hello. What's your name? My name is Anna. In yours? My name is Veronica. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me, what's your occupation? Well, I am executive sales. In what you're about to? I am a secretary. In tell me, how old are you? I am 49 years old. Are you? I am 23 years old. Are you new in the company? No, I'm not. I have 3 years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Finish. Okay, that's good. Bien. Son las propias entonces. Ya las vi. Very good. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Yes, I am a manager. And what about you? I am secretary. He said, and tell me, how old are you? I am. My occupation. Sería en occupation. Sería I am. I am. Okay. I am. Ya está fuera de la sala. I'm sorry. Okay. Bueno. Ok, ya estamos. Aquí, lo que pasa es que ellos se quedaron aquí en la sala porque no sé por qué no se me incluyeron en la sala, ¿verdad? Estaban de rebeldes. Ok, I'm going to select 2 pairs, solo 2 parejas, ¿verdad? A ver quién se anima. Luis está con todo, dice. ¿Quién más? Ah, Jonathan. Es que Jonathan, qué rato está con esta conversación. Vamos a ver. Ok, let's do it. Vamos a hacer. Pobre Karinita, me comprometen. Ok. Primero Luis. Hi. Tu pareja era María, ¿verdad, Luis? Era Wendy. Ah, ok, Wendy. ¿Dónde está Wendy? Pero... en la disco. Yes. Aquí estoy. Ok, let's do it. Vamos a hacerlo. Nos quedan 3 minutos de clase. Ya casi terminamos. Come on. Hi. Okay. Hello. What's your name? My name is Roberto. And you? My name is Wendy. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Excuse me, what's your occupation? My occupation. Yes. No. Mm-hmm. Excuse me, what's your... Well, I am... Secretary. Uh-huh. And what about you? And what about you? What about you? Okay, Luis. I am
is manager. Tell me, how old are you? I am 36 years old, and you? I am 32 years old. Mm-hmm. Are you new in the company? No, I'm not. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. Mm-hmm. All right, no problem. It's okay. 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 It's time to work. See you later. Okay, that was great. Estuvo bien, solo que Wendy creo que me la agarraste desprevenida. Wendy creo que ya se iba. Okay, but it was awesome. Okay, the last couple, Jonathan. Mm-hmm. Yo creo que me va a linchar ahí la compañera porque la estoy obligando a que participe. No, ya le vi la cara. A ver. Okay. Dale, Camila. Ella comienza. Hi. Hello. Mm-hmm. What's your name? What's your name? My name is Jonathan Fuentes. And yours? My name is Karina. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. What's your occupation? Well, I am traffic agent. And what about you? I am an accounting assistant. And tell me, how old are you? I am 29 years old. And you? I am 20 years old. Are you new in the company? No, I'm not. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right. No problem. Okay. It's time to work. See you. See you later. Okay. That was terrific. Terrific es bien, no terrible. Thank you. Excellent, that's nice. Congratulations. Muy bien, felicidades. Solo comentarles que durante todas las conversations escuché que me están diciendo Ney, no digo qué nombres, ¿verdad? Sino que algunos de ustedes me están diciendo Ney, no name. Aquí están, les cuesta quizás, how about you. Y estos números, 3, 5, 8, 9. ¿Verdad? Porque algunos yo sé que dicen night, pero es nine. Luego, years, favorite, problem, two. Ok, vamos a pronunciar y con esto terminamos. Name, how about you, 3, 5, 8, 9, years, favorite, problem, two. Ok, lo hicieron muy bien. Veo que están avanzando. Bueno, escucho pronunciaciones que están mejorando bastante, así que nos vemos mañana. See you tomorrow. Hagan las tareas, ok. Complete the homework. See you. Good night. Good night. Bye. Good night. Thank you, teacher. Descanse. Goodbye. Bye. Bye. Solo bye. Se me queda bye. Ana Cristina, creo que se me queda good ahora. Night. Good night. Bye. La vista. Cristina, no te vayas. Te vas. Ok, Cristinita, we have some options, tenemos como opciones para qué podemos hablar en esta sesión, que dura 10 minutos, es bien corta. Ahora, podemos hablar de cosas que quizás se te dificulten, o pues también tengo una lista de preguntas, como una short interview, como una entrevista corta, que también podemos practicarla, ¿verdad? Así que tú me dices, ajá, ¿de qué te gustaría hablar? ¿Hay algún? Sí, por lo menos yo he hecho las tareas que nos ha dejado en la plataforma, pero no logro completar, por lo menos ayer hubieron dos en las que fallé, que más que todo cuando decimos you are, pero creo que es cuando me preguntan, me cuesta como responder. Oh, ok. Veamos, eso sería de una manera como vamos a compartir pantalla para poder escribir. Déjame ver. Ok.
En este caso, cuando te preguntan, por ejemplo acá, what's your name? Tú contestas, my name is. Ahora, si te preguntan, por ejemplo, En este caso era como they are. ¿Perdón? Era como una pregunta, they are. Y al responder creo que yo no contesté bien porque no estoy mal. Ah, con they. They. En este caso, are they service? La clave es esta, mira, Cristina. Siempre vas a responder con el mismo pronombre que tenés acá. ¿Ves? They se repite aquí, they. Y, por ejemplo, she, aquí se repite she, si te das cuenta. He. He. Solo en este caso, cuando dicen are you, como te preguntan a ti, entonces dices yes, I, yo, ¿verdad? Okay. Creo que ahí fue donde yo. Sí, creo que te confundiste, pero te voy a decir algo. Entonces es are you, es yo. Uh-huh. Es yo. Ahora. Y are yo, yo. Vaya, en este caso, quiero ver, 1, 2, 3, 4, en el nombre, ¿cómo se llama? El número 4. Como están hablando de ustedes, are you colleagues, son colegas. Yes, we are. Sí, nosotros somos. Es como que estamos preguntándote. Digamos que estás tú con Karina, Jonathan, Edwin, y les pregunto, are you partners? ¿Son compañeros? Entonces, en español, tú dirías, sí, nosotros somos, ¿verdad? ¿Verdad? No va a decir, sí, tú eres. No, entonces, ¿verdad? Entonces sería, yes, we are. Entonces te pregunto, Cristina, ¿Eres responsable? Y tú podrías decir, sí, yo soy, ¿verdad? Yes, I am. Yes, I am. No me dirías, sí, tú eres responsable. No, porque te estoy preguntando a ti. ¿Ok? Creo que ahí fue el error donde yo contesté. Sí, y otro detalle, Cristina. Estos ejercicios, y mañana lo voy a decir de nuevo, los puedes volver a hacer para tener un mejor puntaje, y van a tener un mejor puntaje, ¿ok? Ok. Entonces digamos que por lo menos ayer me salió mal, porque en las dos me confundí, que también me confundí cuando dice a y an, porque según recuerdo que es como que plural y singular, pero no estoy segura si así. Sí, sí, sí. Sí, ya te capté, pero sí, es eso, ¿verdad? Que cuando te preguntan, are you... ¿Verdad? Entonces tienes que ver si te están preguntando algo, ¿verdad? Por ejemplo, are you responsible? Yes, I am. ¿Eres responsable? Yes, I am. Yo soy. Ahora, a menos que te pidan que ordenes oraciones. Cuando te pidan que ordenes oraciones, tienes que utilizar las mismas palabras que están en desorden y la voz las ordenas. Como a veces hemos hecho en algunos ejercicios, ¿te has dado cuenta? Sí. Más que, pero en los dos creo que eran más que todo como pregunta y respuesta. Ah, entonces sí, era eso. Y como te sí. Repito. Answer es como respuesta. Answer, yes, answer is respuesta. Ahora, puedes volverla a hacer si gustas mañana o ahora y puedes obtener una mejor puntuación. Esa es la ventaja de esa plataforma, que no solo te da, en el caso del examen y todo eso ya es un poco diferente, pero más que todo en los ejercicios, recuerda que de lunes a viernes vas a hacer ejercicio. Al final vas a tener una nota de todos esos acumulado. Va a ser la nota de la semana. Ajá. Y es la que a mí me interesa porque es la que yo utilizo para reportar que usted. De las dos que yo hice ayer las puedo volver a hacer y me va a tirar un nuevo puntaje. Exacto. Okay. Esa es la ventaja de esa plataforma y a mí me gusta bastante eso porque aparte que aprenden, están reforzando y pueden mejorar. Sí, porque de hecho a veces uno como no entiende cómo me lo están preguntando, porque a veces uno quizás traduce como lo vemos en al salvadoreño. Sí, y ese es el punto, traducimos literalmente. Y la traducción literal pues realmente no es tanto así, pues que como yo pienso, por ejemplo, para decir gato negro, no es cat black, sino que es black cat. Para decir carro azul, no es car blue, sino que es blue car. ¿Ya?
Entonces, la lógica del inglés es un poco diferente a la de nosotros. Entonces, sí, and so that's the point, Cristina. You have to think in English. Debes de pensar en inglés, pero cuando la gente dice pensar en inglés, se refiere a que tratar de no tanto traducir, sino ordenar las palabras ya en inglés en tu cabeza. Es un proceso, no es tan fácil, pero se logra. Por ejemplo, si te pregunta, ok, Cristina, tell me what's your favorite drink, la bebida favorita. What's your favorite drink? The drink coffee. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, estás pensando, como digo, café, de bebida, no, ¿verdad? Entonces, va a llegar un momento en el que solo agarras o tomas las palabras de que hay en tu cerebro. Ah, my favorite drink is coffee. O solo me contestas, coffee. Sencillo, ¿verdad? No se trata tanto de complicarte. Recuerda esto siempre. Y este es un consejo que ayuda mucho. No se trata de decirlo como lo pensamos en español. No se trata de eso. Se trata de utilizar las palabras que tú tienes para comunicarte. Por eso es que algunos piensan que se traban, es que no sé decir cosas, pero bueno. Y lo vamos a probarlo ahorita. Te voy a hacer un par de preguntas, ¿ok? Ok. Ok. How are you, Cristina? How are you? Mm-hmm. How are you? Fine. Good. What's your name? My name is Cristina. How old are you? 57. Okay. What's your last name? Last name Toria. Okay. What's your occupation? Accountant. Mm-hmm. Okay. Do you like pupusas? Yes. Okay. What do you prefer? Okay. What do you prefer? Corn pupusas or rice pupusas? Pupusas de arroz o de maíz? Corn, arroz. Rice, arroz. Perdón. Corn, maíz, rice, arroz. Rice. Okay. What's your favorite movie? No favorite movie. Yes. No. No. Ah, ya me acordé. No favorite movie. Okay. And tell me, let's see. What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Yes. Watch TV. Watch TV. Listen to music. Read. Ver televisión. Escuchar música. Listen to music. Ah, listen to music. That's it. Very good. Perfect. So, eso sería todo entonces, Cristina. Ya se nos acabó el tiempo, ya como te dije, ¿verdad? Son 10 minutos y se van rápido, ni parece, ¿verdad? Pero okay. yo considero, Cristina, que tú eres muy capaz, entiendes muchas cosas. Solo hay que ir mejorando. Da miedo hablar inglés. No, vaya, como les digo, lo importante es agarrar confianza y que no te importe, solo aventarte, ya. Porque hay varias preguntas que quizás no me las contestaste como yo quería que me las contestaras, pero te entendí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando te digo, what's your favorite drink? ¿Cuál es tu bebida favorita? Tú me puedes decir, my favorite drink is coffee. Pero si tú solo me dices coffee, yo te entiendo. Y estás hablando inglés y lo estás haciendo bien. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. No tengas miedo, aventate que nadie te va a decir nada. Lo bueno que en el grupo, si te das cuenta, no se burlan. Por lo menos quieren aprender todos. No sé si te diste cuenta, creo que están poniendo de su parte. Creo que no hay mucho que sepa mucho, pues creo que todos estamos quizás en el mismo nivel, por eso no. La verdad que sí, y me alegra por lo menos saber eso, ¿verdad? Que quieren poner de su parte y todo eso, ¿ok? Así que ánimo, cualquier cosa, y me escribe si tiene dudas, ¿verdad? Ahí estoy para apoyarlos, ¿ok?
Okay, muchas gracias. Okay, buenas noches. Good night. Goodbye.